¿Qué tal, gente? El día de hoy hemos preparado la guía para vencer al desarrollador de cuevas misteriosas. Bueno, como la vez pasada estamos viendo algunos fails que me pasaron a los primeros intentos. Este no es un fail, pero no logré el tiempo. Aquí lo que vamos a ver es el método que voy a utilizar en todo el video. Traté de sacar el Sacred Fire utilizando esa tortuga. Y mira, estamos bien ahí. ¿Qué pasó? A la última vuelta. Choque, pa, y se fue todo al tacho. Casi la secuencia que voy a utilizar estamos viéndola en pantalla. Un buen tiempo. Y bueno, comencemos. Bueno, lo que debemos lograr es lo siguiente. Igualmente salir de manera perfecta y utilizar esta secuencia. Dos garrapas a la derecha y tres a la izquierda. Uno, dos, tres y saltar. Si tú saltaste y caes bien, te vas a quedar con el Sacred Fire. Pero tienen que ser tres garrapes perfectos. Utilizas la tortuga a la derecha en este lado, salta. Siempre que puedes impulsarte, aprovechan. Y acá trata de sacar siempre derrapes perfectos. Si tú haces esta secuencia, esas bolas de fuego no te van a molestar para nada. Mira, he pasado con tranquilidad las tres rampas y nadie me ha chocado. Aquí siempre salten las tortugas. ¿Por qué saltar? Porque cuando no quieres saltar, hay veces en las que te trabas en la cola de la tortuga. Aquí, derrapando, gira esta curva. Y bueno, aquí repite todo. Acá no es necesario que te hagan tres turbos, pero siempre toma el atajo. Eso sí, en el atajo salta, no pares de saltar, porque tú saltas, si tú dejas de saltar, se va a ir al tacho tu Sacred Fire. Repite la secuencia, mira. Derrapes, derrapes, perfectos. Y no te van a molestar las esferas de lava que están ahí. Siempre vas a pasar por el lado correcto sin que te moleste. Aquí siempre pégate este lado derecho. Salta, salta en la tortuga, trata de saltar en la tortuga. Porque es peor si no tratas de saltar. Derrapa aquí y derrapando gira esta curva. Igual, derrape derecha, derrape a la izquierda, súbete a la tortuga y pasa el atajo, saltando siempre. Salta, salta en la tortuga, impúlsate con el salto, sigue derrapando perfectamente, muy pegado a este lado a la izquierda, salta. Como les decía, las esferas de lava no te van a molestar si logras hacer esta secuencia. Si sacas el Sacred Fire al inicio, ya la tienes ganada. Solo no lo pierdas. Y no te choques, obviamente. Como pueden ver, ya vamos a acabar la carrera derrapando, giramos esta curva y listo, muchachos. Así como logré ganarle. Para aprender esta secuencia, básicamente me tomó como cerca de una hora. Listo, muchachos. Espero les haya gustado el video. Y no olviden comentar y dejarle su like a este video. Para saber qué más les gustaría ver en este canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.